Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor. El día de hoy vamos a retomar de nuevo el tema de Egipto. Lo dejamos hace 2 semanas en mi viaje, o sea, la primera parte. Hoy vamos a hacer la segunda parte y la última para no, pues, ¿cómo les digo? Exagerar, pues, en el tema. Y hoy entonces voy a hacer un arroz con mango, voy a hacer de todo un poco en el video. Voy a hablar de muchas cosas diferentes, cosas que aprendí, lugares que visité, lo que más me gustó, sobre la religión. Lo tengo todo aquí anotado para que no se me pasen las cosas. Que a veces me comienzo a hablar y se me queda más de la mitad de las cosas. Nada, empezamos. Mis amores, si se perdieron el video anterior donde yo digo cómo fui, por qué y razones y eso, les recomiendo que lo pasen a ver. Le pueden dar stop a este video y verlo primero porque no voy a abundar en eso, sino ya en lo siguiente, ¿ok? Bien. En Egipto, mis amores, aparte de pues, lo que yo iba a hacer siempre, también tenía mis tiempos libres y en ocasiones también tenía varios días libres y esas cosas. Entonces yo tenía la oportunidad de visitar diferentes lugares también si yo deseaba. Entonces en esas visitas, vamos a comenzar por ahí, pues visité el Cairo, evidentemente. O sea, ¿qué persona que esté en Egipto no va a ir al Cairo a ver las pirámides? Evidente, lógico, fui varias veces. En realidad, mi opinión sobre las pirámides es que no me impresionaron tanto así como yo pensé. Por lo menos no sé si es que yo tenía una expectativa demasiado alta o demasiado, no sé, pero para mí me parecieron pequeñas. No sé si a ustedes les parezca esto algo extraño, quienes ya las han visto pues en persona, me parecieron un poco pequeñas para lo que yo pensé. Yo pensé que eran inmensas y que cuando yo me parara me iba a ver pequeñita, pues no es así. Son, no son más grandes que un edificio común y corriente. En fin, también, por supuesto, evidentemente, visité la ciudad de Asuán. Asuán es al sur de Egipto y es donde está el santuario o el monumento a Ramsés, ¿no? A Ramsés II. Entonces, evidentemente, había que ir. No lo podía yo dejar pasar nunca y jamás. Visité, por supuesto, también el Valle de los Muertos en Luxor y eso sí que me impresionó mucho. Karnak, Luxor, eso me impresionó a mí mucho más que las pirámides incluso. Cómico. Lo que sí yo jamás hice durante el tiempo que estuve en Egipto, nunca, jamás, no sé, bueno, yo sé por qué, fue viajar en el Nilo. Hay muchos barcos que viajan siempre en el Nilo, hacen incluso vacaciones o paquetes donde la persona siempre se queda en el río. Bueno, pues navega toda la semana, por ejemplo, una semana en una especie de crucero, llamémoslo de esa manera, en el Nilo. Es muy común eso. Yo jamás lo hice. Nunca jamás. Siempre vi el Nilo así como que de lejito. Y es porque yo le tengo miedo al agua. Yo no sé nadar. Y en ninguna parte donde haya agua, a mí no me importa si es el país de mis sueños, yo le tengo miedo y respeto el agua. Así que eso jamás lo hice. Lo que sí, mis amores, hice que me es un recuerdo que va conmigo y es algo que me alegré mucho haberlo hecho, fue visitar el desierto. Visité dos desiertos. Visité el desierto Rosa y además también me fui una semana a Siwa.
Sí, o es un oasis, está en el desierto también, en el desierto Sahara. Y en realidad, eso es una historia un poquito cómica que les voy a contar también, esperando no extenderme. Resulta que ese era para mi cumpleaños y ese fue el regalo que me preparó mi novio. Ya saben, en lo del video anterior. Me preparó ese viaje y era un viaje donde solamente iban a ir egipcios. Iba a ir él conmigo, iba a ir la hermana con el prometido, en fin, y amistades. Bueno, muchas personas eran un bus. En un bus, así como me recordó mucho las excursiones que hacíamos en República Dominicana hacia la playa. Esos viajes, esos paseos, bueno, pero de más días. Era, yo no recuerdo bien si era la semana completa o eran solamente 5 días, pero eran varios días. Entonces, fue una sorpresa, o sea, un regalo sorpresa para mí. No sabía qué regalarme y como él sabe que a mí me encantaba Egipto, pues me preparó eso. Yo en realidad, honestamente, hasta ese momento yo no había pensado nunca, jamás, irme a internar a ningún desierto. Como que no sé, esa idea a mí no me había llegado a la mente, me daba como que un poquito de, ¿no? En fin, que nos fuimos. El viaje fue largo, 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 largo. O sea, como yo siempre estaba en Alejandría, Escandarilla, le dicen ellos, pues en árabe. Ah, otra cosa, Egipto no se llama Egipto para ellos, se llama Mirs. Se los dejo escrito por aquí. Entonces, es algo también un poquito como que, oh, las personas quizás no lo sepan. Es como que Alemania no se llama Alemania para los alemanes, o en idioma alemán se llama Deutschland. Entonces, ¿no? Eso, un detalle. En fin, que nos fuimos para el desierto de Siwa. Siwa, mis amores, es un oasis, donde también está muy, muy cercano al oráculo de Delfos, muy, muy visitado por Alejandro Magno en sus tiempos y también el lugar de recreo o de vacaciones de Cleopatra. Entonces, había muchas termas, había no hay, muchas termas naturales de agua caliente por todas partes. Entonces, es una cosa que, oh Dios mío, es que si ustedes tienen la oportunidad de ir a Egipto y tienen tiempo ya que le sobren, ¿no? Porque normalmente al principio cuando uno va a Egipto, pues visita solamente lo más conocido, lo más importante, pues Luxor, pues las pirámides o algo así. Y todo eso y todo lo demás que puede ofrecerte también Egipto, como son los viajes en el desierto, se quedan. La cuestión es que, nada, el viaje fue larguísimo, fue como de 8 horas más o menos, era en el mes de febrero, porque era para mi cumpleaños. Y resulta que al llegar allá, gracias a Dios, que me dijeron, Nelsi, llévate algo que te abrigue porque en el desierto hace frío. Señores, yo no sabía eso. En las noches ahí hacía un frío como si estuviéramos aquí en Alemania. Bajaba menos de cero la temperatura. Eso era un frío que calaba. Bueno, yo, de tonta al fin, cosa que no, me pasa con frecuencia, por yo tener la idea de que yo iba para el desierto, pues yo en realidad no es que me preparé así como para ropa así, 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 para un frío así. Andaba con un solo abriguito, un solo pullover, y ese pullover me ayudó la semana entera, y eso era todas las noches lo mismo. Nada, que llegamos al pueblo donde nos íbamos a quedar en un hotel y estábamos ya las habitaciones separadas. Habían chicas en una habitación, chicos en otra, y así por el estilo, porque como les dije, era un viaje de egipcios solamente, nada que tenía que ver con viajes de agencia ni nada de eso. Entonces, los egipcios, como son musulmanes, o sea, con los que yo andaba, no todos, porque hay muchos cristianos coptos, les dije en otro video, no duermen juntos, a menos que estén casados, ¿verdad? Con su papel y todas esas cuestiones, les conté. Entonces, nada, yo me quedé con mi cuñada, el que era, o sea, el que era mi novio se quedó con el novio de la hermana, o sea, en una habitación, pero estábamos todos en un pasillo. Fue muy chulo, fue muy chulo. Fue una experiencia que yo no voy a olvidar jamás. Desde la vivencia con ellos, de estar entre ellos, hasta el mismo ambiente y todo eso. Señores, eso es un lugar olvidado de la mano de Dios, prácticamente, donde la naturaleza está casi en su estado puro y las casas y todo está construido prácticamente casi que en tierra, en una tierra amarilla característica, que tiene un color caramelo precioso, inmenso. O sea, es algo como. Los primeros 2 días yo estaba así como que yo pensé que yo había estado, que yo estaba en el cielo o algo por el estilo. O sea, encontrar un lugar donde hoy en día la mano del hombre no ha hecho sus estragos todavía es algo increíble. Las personas del pueblo nos prepararon cuando fuimos a visitar los primeros oasis, un grupo de hombres que bailaban belly dance. Sí.
Y nos hicieron una bienvenida y bailando y con los tambores y tir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 i. Divino, divino. O sea, me encantó eso. Mi novio y yo y la novia y la hermana y el novio siempre nos fuimos a cenar al mismo restaurante. Era un restaurante que estaba en el centro del pueblo y la comida era egipcia, evidentemente. Y era tan simple, pero a la vez era tan rica. Ese sabor a mí no se me olvida. Y yo siempre pedía casi siempre lo mismo. Arroz, habichuela. Ellos comen mucha habichuela. En Egipto comen mucha habichuela. Pero la comen un poquito más seca que como en los dominicanos, que la comemos como más aguadita. Ellos la comen un poquito más seca, pero habichuela y sabe prácticamente muy similar, por lo menos para mí. Habichuela, arroz y pollo, eso era lo que yo siempre comía. Los días que yo estuve ahí pedí siempre lo mismo de almuerzo. Otra cosita muy importante es que en ese poblado había una costumbre bastante rara y es que las mujeres vestían burka. Ahí sí, en ese poblado. Una burka azul con unas pedrerías puestas aquí en la parte de la cara. Muy bonitas, muy llamativas, un color azul y eran todas del mismo color. O sea, todas las mujeres que yo llegué a ver estaban vestidas exactamente con la misma ropa, el mismo color. Las mujeres, las niñas estaban vestidas con ropa normal, pantalón, t-shirt, ropa occidental normal. Y los hombres tenían todos una bata, una abaya. Ellos le llaman abaya a la ropa que se ponen los hombres. Y hay un dato muy interesante que en ese pueblo, por costumbre de milenios, les dije que es un pueblo también que está un poco, si bien es musulmán, porque el país entero lo es, tienen muchas de sus costumbres milenarias que tenían desde hace cientos y miles de años y las siguen manteniendo. Los hombres, oigan qué cosa, los hombres pueden casarse con hombres, o sea, la homosexualidad, si son casados, está permitida en ese poblado, pero solamente por un espacio de 20 años. Oigan cómo es. Pueden casarse si lo desean y cuando el chico tenga 40 años de edad, tiene derecho a separarse sin problema ninguno. Para darle la oportunidad de que él entonces luego pueda tener una familia, esposa, hijos, descendencia, bla, bla, bla. ¡Qué modernos! Sí. Así que era muy, muy común que en ese pueblo, en las noches, cuando nosotros salíamos a visitar un poquito el pueblo, que no había gran cosa tampoco, había una cosita donde tú podías tomarte un jugo, porque no se vende alcohol en ninguna parte en Egipto, así públicamente. O sea, es un país musulmán. No es que no haya locales y cositas así que no lo vendan, claro que sí. Pero por lo general, no. A los turistas en los hoteles, por supuesto. Pero las personas así, normales y de la calle, pues no. Fuimos también a hacer un viaje en safari. Hicimos un safari en Jeep, en el desierto. Y yo me morí. Yo casi me morí. O sea, eso sí que yo jamás en mi vida lo vuelvo a repetir. Nunca, jamás y nunca. O sea, yo me dio un pánico tremendo total. Porque el señor del Jeep, o sea, va el señor delante, un ayudante que lo ayuda y dos personas pueden ir atrás por Jeep. En el viaje que nosotros preparamos, o sea, que nosotros contratamos. Ese sí que lo hicimos en el pueblo, ya estando ahí, nos lo ofrecieron. Y si quieren hacer un viaje en Jeep, porque casi siempre la persona que está en el desierto quiere hacerlo. Mis amores, esto fue algo terrible. O sea, no, o sea, yo soy muy miedosa, en realidad, eso es lo que pasa. No íbamos muy rápido en el Jeep, íbamos normal, pero ustedes saben que las dunas en el desierto hay altas, bajas, ¿no? Mis amores, cuando ese Jeep iba normal así, iba muy bien. Pero cuando iba una duna, iba bajando así, ese Jeep se ponía casi, casi de cabeza. Y la sensación de estar montada ahí era terrible. Pero el ver yo lo que pasaba con los Jeeps de al lado, cómo se ponían, que casi, eso es casi una maniobra. O sea, esos choferes de esos Jeeps en el desierto son una cosa terrible. Porque eso es una maniobra que si tú un chin te equivocas, se vuelca el Jeep. Y ha pasado muchas veces. Entonces, no. O sea, yo lo que estaba era loca por bajarme de ahí. Y yo, guay. O sea, yo grité más que una chiva. Y el hombre del Jeep muerto de la risa. Gracias a Dios que no lo llevó lejos. Luego entonces nos llevó a una parte donde había parte del mar. Porque el desierto de Sahara hace milenios estaba, había mar. Y hay todavía unas partecitas donde todavía quedan yacimientos de agua salada de remanentes de lo que era el mar que había ahí hace mucho tiempo. Por eso hoy es arena. Digamos que el desierto es algo así como que un mar seco hoy en día. Investiguen eso en Google.
Resulta entonces que nos llevó a partes pues, de esos yacimientos, nos explicó todo eso que yo le digo hoy en día a ustedes y todas esas cosas. Y divino, divino, divino. O sea, ese viaje a ese desierto fue, es que a mí jamás y nunca se me va a olvidar. En ese viaje se me dañó una de las cámaras que yo tenía, porque después de eso, a varios de los chicos les dio por surfear en las dunas. Y eso levantó muchísima arena. Y yo, por estar de boba, yo no vi a nadie con cámara, solamente yo, y ahora sé por qué. Y yo filmando como si conmigo no fuera, y mi novio me dijo, cierra esa cámara que se te va a dañar el lente. Y yo no le hice caso. Mi amor, ese lente de esa cámara era una Canon de estas normales de chop. Chop. Ustedes saben. Que el lente está integrado. Entonces, se le metió mucha arena por el lente y ese lente jamás ni cerraba ni abría, se quedó trabado. Y por más que yo quise hacer, ya después de ahí no pasó nada más. La tuve que botar prácticamente. Nada, parte de las fotos que yo tenía de esa época entonces se me dañaron en una vez que se me dañó la computadora, una vez de tantas miles de veces que me ha pasado. Y no pude recuperar parte de las fotos, lamentablemente. En fin, ese fue ese viaje de Sihua. Voy a pasar entonces a otro. En cuanto a viajes, más o menos, pues eso, visité pues diferentes lugares, visité también, por supuesto, en Alejandría, ya que yo estaba ahí pues mucho, lo que era la biblioteca de Alejandría hoy en día no es nada similar ni parecido a lo que fue la biblioteca en sus inicios o en su creación, evidentemente que no. De todas las ciudades de Egipto que yo llegué a visitar, una de las que más me gustó a mí a modo personal fue precisamente Alejandría, porque Alejandría es una ciudad muy muy cosmopolita en comparación con el resto de Egipto, no sé si me explico, es más moderna, es más, tiene mucha influencia griega, porque claro, fue fundada por los griegos, en cuanto a todo, hasta incluso la comida, es muy 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 mediterránea, muchas olivas, mucho queso feta, suelen comer, embutido siempre todo, casi todo el embutido es a base de res, porque son musulmanes. Aparecerá de carne de cerdo porque los cristianos también pues comen carne de cerdo, pero es, por lo regular pues siempre son de carne de res. Honestamente a mí de toda la comida egipcia, vamos a pasar ahora a la comida, a mí me gustó casi todo lo que probé. Ellos comen mucho una berenjenas con huevos o algo así, como nosotros lo solemos hacer los dominicanos, berenjena con huevo revuelto o algo así, muy similar. También hacen una pasta con la berenjena. También hacen una pasta con el ajonjolí que se llama tahini, que ellos la suelen usar para untar en pan, galletas o lo que fuera. En general la comida me gustó mucho. Hay una sola cosa que no me gustó tanto, o sea, no es que no me gustara tanto, pero no es que yo diga, ay, lo quiero volver a comer. El falafel. Falafel que es como que unas bolitas, les dejo una foto por donde sea. Otra de las cosas muy interesantes en cuanto a la comida es que los egipcios suelen comer muchos dulces, muchos, muchos dulces. Por lo menos todas las personas con las que yo estaba. Después de la comida, dulce. En la tarde, dulce. O sea, eran unos dulces, por lo general, muchos así pequeñitos. Y eran. Yo no soy amante al dulce en realidad. Eso es lo que pasa. O sea, no es que fueran malos, pero no eran así muy de mi gusto. Eran como que con un sabor demasiado azúcar. Pero en general, en ese sentido, no me hagan mucho caso porque es que a mí no me gusta el dulce en general. La única cosa que a mí me gusta dulce es el helado. Después, yo soy más amante de lo salado. En general, la comida egipcia a mí se me pareció mucho a la dominicana, en realidad. Me parece muy similar, muy parecida. Aunque en Alejandría comen mucho pescado, mucho calamar. O sea, una alimentación muy mediterránea porque están en el mar y eso, ¿no? Vamos a pasar entonces a el árabe. Resulta, mis amores, que yo aprendí un par de palabritas mientras estuve allá. Hablaba relativamente, ok, digámoslo de esa manera. Llegué a hablar árabe de nuevo con amistades, pues aquí y eso, pero hace ya demasiado tiempo y los idiomas cuando tú no lo practicas con mucha regularidad se te van olvidando. Incluso ya yo podía incluso escribir mi nombre, podía leer incluso en árabe muchas cosas. Pero hoy en día recuerdo también todavía muchas cosas en realidad. Ana Kalima Shuaya Arabi, yo hablo un poco de árabe. Anaís mi Nelsi, yo me llamo Nelsi. ¿Qué les digo? Chukran es gracias. Yala es rápido.
Salam aleikum, ya esa palabra yo creo que todo el mundo la conoce, es Dios sea contigo, pero en realidad se utiliza como un saludo todo el tiempo. La gente, salam, salam, o sea, es un saludo que como hola para nosotros, ¿ok? Algo similar, más o menos. La es no, la. Entonces era muy, muy, muy para mí raro, un poquito a veces al principio, siempre escuchar que las personas siempre decían la, 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 la. Entonces era un poquito como que, ¿no? Raro, digo yo. Un sinfín de cosas, ¿no? Que para mí también fue algo que enriqueció mucho lo que era mi persona como ser humano, como individuo. O sea, cada uno de los viajes que yo iba haciendo me enseñaba cosas nuevas. Me enseñó mucho de la cultura, me enseñó mucho del lenguaje, me enseñó mucho del país en sí. Como les dije en el video anterior, hoy en día en Egipto se habla como forma oficial árabe, porque fueron invadidos por los musulmanes, bla, 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 y hoy en día pues hablan árabe por esa razón. Y algo muy curioso, que no quiero que se me quede, es que los egipcios, o sea, el pueblo normal, no tiene casi idea de egiptología. Para ellos eso es un tabú. Ellos no suelen ni siquiera visitar con tanta regularidad o no tienen esa pasión o amor al Egipto antiguo como nosotros los occidentales o las personas que vamos de visita. Para ellos eso es algo que ellos no logran entender del todo y siempre me preguntaban, ¿pero por qué ustedes dan un viaje tan largo aquí para ver esas piedras viejas y esas cosas? Para ellos eso no es algo... No solamente por cultura y porque cuando tú vives cerca de algo, pues te dejas de interesar con el tiempo. No solamente por eso, que es una razón también, sino también porque el Islam no les permite a ellos visitar ese tipo de lugares como nosotros lo visitaríamos. No es que no lo visiten. Ustedes van a ver personas egipcios y árabes y musulmanes en general, quiero decir, en los monumentos y esas cosas. Pero no es algo que para ellos sea importante o prime o como nosotros pensaríamos, ay, yo vivo en Egipto, pues entonces, ¿no? Viven orgullosos. No, 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 no. Ellos saben que esa es una de las fuentes de entrada económica, pues, mayores que tiene el país y en ese sentido, pues, lo protegen, lo cuidan. Para ellos es importante por eso, por eso. Pero para la mayor parte de musulmanes con lo que yo hablaba, ellos me decían que eso era haram. Haram es pecado o prohibido. Puede tener esas dos definiciones. Era haram estar visitando esos lugares porque ahí se adoraban a otros dioses. O sea, eran politeístas, ustedes saben, los egipcios antiguos. Entonces los de hoy en día son musulmanes en su mayoría, vuelvo y digo. Y por eso entonces hay un conflicto religioso en eso, más que nada, ¿no? Entonces, a mí me pareció increíble. Entonces, en las escuelas, por ejemplo, a ellos no les enseñan así Egipto. En muchas ocasiones yo sabía muchísimo más del Egipto antiguo que ellos mismos cuando nos sentábamos así en grupo a hablar. En cuanto a la gente, son personas sumamente amenas, sumamente simpáticas, tratan muy bien a las personas, a los turistas. En algunas ocasiones algunos se aprovechan, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si tú vas de turista y vas, por ejemplo, por cualquier lugar que sea turístico, pues hay problema con eso porque te quieren, hay que engañar. Con un egipcio siempre, siempre, siempre hay que negociar. O sea, tú nunca puedes comprarle algo a un egipcio, incluso conociéndolo, por el precio que te diga al principio, porque siempre hay que negociar. Al final terminan por la mitad o menos de la mitad de lo que te pidió al principio, entonces tengan eso muy pendiente. Y si van de viaje a conocer, de visita o lo que fuera, tres veces cuidado con eso. Nada, también visité muchos lugares, muchos bazares. A mí me encantaban los bazares, aunque... están siempre llenos de gente, muy atisbado, hay que tener mucho cuidado y esas cosas, pero a mí me encantaban los bazares. Por todas las cosas así interesantes y novedosas que se pueden encontrar, el bazar del Cairo, el bazar de Escandaría, de Alejandría, también lo visité, pero el del Cairo lo visité varias veces. Me encantaba, no sé por qué me encantaba ese bazar, era para mí como que, ay, yo me podía perder ahí horas y horas. Si hubiese podido. Le podría comentar sobre el trato con las personas directas, así que yo tuve de personas jóvenes, o sea, de esa generación, ¿no? Pues personas muy normales, son personas como los jóvenes, pues normales como uno, ¿no? Tienen sueños, tienen deseos, van a estudiar, van a trabajar, quieren tener una carrera. En Egipto, la mayor parte de personas, pues de la clase media,
que yo trataba, pues todos iban a la universidad. O sea, todos tenían en esa época o ya habían terminado la carrera o iban a la universidad. Entonces era algo muy normal, hombres y mujeres, por igual, todos. Y vamos a pasar entonces al tema del velo. Porque muchas personas dicen, ay, que no, que los musulmanes que obligan a las mujeres a usar velo, las obligan. Mis amores, eso es falso de toda falsedad. Primero, mis amores, al menos en siempre lo digo escandarilla por la costumbre, al menos en Alejandría, las mujeres, parte usaban el velo, otras no usaban velo. Y eso no era ningún problema ni en cuanto al trato, unas con otras, ni nada de eso. O sea, era común ver chicas con el velo puesto, sentadas con otras amigas de ellas en una plaza. Nosotros íbamos muchísimo a la plaza. Ay, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó una plaza muy, muy, muy conocida en Alejandría, que íbamos siempre ahí. San Alejandro o San Andrés. Sí, bueno, yo se lo voy a escribir por aquí. Ahora mismo en este instante se me ha olvidado. Visitábamos muchísimo y era común ver a esos repletos de personas jóvenes hablando, conversando, una con velo, otra sin velo. Una cosa muy interesante, mis amores, es que era también muy común ver en Egipto mujeres con el velo, o sea, con el velo normal y común, pero con una ropa muy, muy, muy ajustada. Jeans ajustados, un t-shirt ajustado, por ejemplo, un t-shirt como este, perfecto. O sea, tiene el cuello ahí, tiene las mangas largas, y aunque ustedes lo vean que sea así pegado, pues no importa. Eso lo usan con muchísima frecuencia. Entonces, con un jean muy apretado y unos zapatos, unos tenis o lo que fuera. O sea, común, muy común. Eso de usar bata o abaya es más de Arabia. Es más de Arabia, Dubái, esos países que están más cercanos a la Meca. Y mientras más cercano a la Meca el país, más conservadores al vestir. Además, también, mientras más aislado o lejano del centro sea una ciudad, más conservadora al vestir también es. Además, también, por supuesto, de que Egipto está considerado uno de los países más liberales musulmanes que hay. A eso entonces, mis amores, una anécdota. En el tiempo que yo estuve allá, yo veía mucha televisión, egipcia. Siempre que yo estoy en cualquier país, veo la televisión en el idioma original del país donde yo esté. Eso me da a mí también una visión de lo que es el país como tal y además también me ayuda a mí a entender un poquito más lo que es el idioma, porque las personas en la televisión hablan claro, pausado, y eso es un tip que yo le puedo dar, que les va a ayudar a ustedes. Siempre en cualquier país que yo esté, eso es lo que yo siempre hago, ver televisión en el idioma original. Y veía la televisión. La televisión en Egipto está a 100 años luz de nosotros. Ellos tienen muchos programas de los años 60 y cosas así. También las decoraciones de las casas y todas esas cosas. Quedó como parado en el tiempo. Después de que entró pues al poder este señor, el que acaba ya, bueno, lo sacaron. El señor Mubarak. En todo su mandato, el país quedó como perdido en el tiempo y todo, 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 exportaciones, cosas, bueno, en fin, todo quedó tal y como había sido en el momento en que él entró en el poder, por decirlo de alguna manera. Y resulta que era normal, era una casa pues de clase media, muy acomodada, lo que fuera, y ver papel tapiz en las paredes como de los años 60, así, ese diseño, me explico. O sea, era común, era muy común, al menos en Alejandría, vuelvo y repito. Resulta que en la televisión entonces yo siempre veía a las mujeres y había mujeres con velo y otras sin velo. Y entonces yo le preguntaba que por qué había unas con velo, otras sin velo. Y me decía, porque eso es elección de cada mujer. O sea, si ella quería, lo usaba y si no quería, no lo usaba. En ese tiempo entonces salió una ley que le estaba por prohibir a las mujeres en la televisión que utilizaran velo, porque Egipto quería dar en ese momento, estoy hablando de unos 7, 8, 9 años atrás, ¿no? No de hoy en día. Quería dar en un momento, pues como que una idea o una visión a los extranjeros que veían la televisión allá y también de otros países, de liberal, o sea, como que desligarlo un poco de lo que tenía que ver con el Islam. Entonces, pues, querían prohibir usar velo en la televisión y las mujeres hicieron una revolución y se veía todo el tiempo las mujeres hablando, protestando, que ese era su derecho, que ellas no podían quitarse el velo porque alguien se lo dijera y tenían un pollo armado por eso. Y yo me sorprendía como occidental porque de este lado del mundo yo también era una de las que pensaban que a ellas las estaban obligando y que ellas no querían y lo hacían en contra de su voluntad. Entonces yo decía, pero ¿y por qué se quejan si le dicen que no se lo pongan? Y eso es así, mis amores, o sea, eso no es cierto. Eso no es cierto, la mayor parte de mujeres lo usan porque les nace, porque lo quieren hacer. Nunca falta, evidentemente, nunca falta en ninguna parte, ni en Egipto, ni en ningún país musulmán, ni siquiera aquí mismo en Alemania, los que son musulmanes. Nunca falta un padre abusador que quiere obligar a sus hijos a hacer lo que él quiera, porque él así lo dice y eso
no solamente con el Islam, sino con todas las religiones del mundo. O sea, siempre existen padres abusadores, eso todo el tiempo va a existir. ¿Volvería yo a Egipto, mis amores? ¿Volvería yo a Egipto? Sí, por supuesto. En algún momento de mi vida voy a volver a Egipto. Es algo indiscutible. Por el momento todavía no. O sea, tengo cierto resquemor, cierto miedo todavía por todas las cosas que están pasando últimamente. O sea, que no diría que iría enseguida, pero en algún momento de mi vida. Tengo muchísimos recuerdos hermosos, divinos, cosas vividas, cosas aprendidas que van a estar conmigo toda la vida. Personas que conocí, amigas que tuve, personas con las que compartí mucho tiempo, muchas cosas. Hay una cosa que le quería mostrar, sí, antes de que se me olvide. Yo tengo esta caja. Esto es una caja de marfil. No sé si la pueden ver bien. Es una caja de marfil y madera. Y es un joyero, en realidad, ¿ok? Y este joyero me lo regaló una amiga. Me lo regaló una amiga a la cual yo fui a su boda, incluso. Fui a su boda, fui invitada también a su boda. Una de las bodas que fui, las bodas egipcias son increíbles. Son la bomba. Y aparte de eso, tengo también diferentes cosas. Tengo aquí una cadena. Una cadena, a ver si sale. A ver. No me quiere salir. No me quiere salir del todo. Pero está una cadena. Anillos. Cositas. Que recibí de diferentes personas. La cadena la recibí de mi cuñada, de mi ex cuñada. Esta cajita la recibí de mi amiga y siempre ha estado conmigo. Lo utilizo como mi joyero de mis cosas de valor. Aquí yo tengo mis anillos que son, que no son fantasía, que son ya sea de plata, de oro, oro blanco. El oro blanco es uno de mis favoritos, ya hablando del tema. Y todas esas cosas. Y hay muchas cosas. Es que llega un momento en que cuando recuerdo mi... En fin. Mis amores, yo espero que el video de hoy les haya gustado. Vamos a terminar y a concluir ya hoy con todo lo que tiene que ver con Egipto, los viajes y esas cosas. Ya la semana que viene vengo con otro tema. Me parece que vamos a hablar ya al fin de la historia de mi tía Bella. Me parece que ese es el tema que voy a elegir la semana que viene. Yo espero que todo lo que les haya compartido haya llenado las expectativas y la curiosidad que ustedes tenían sobre todo el tema que tiene que ver con Egipto, que para mí es una parte también importante en mi vida, por muchas cosas. Fue un sueño realizado, llevado a término de muy buena manera. Aproveché, aprendí, visité, conocí de tantas cosas del país de mis sueños. Y agradezco muchísimo a Dios la suerte y la oportunidad de yo haber podido cumplir ese sueño, evidentemente. Y va a quedar siempre pues en mi recuerdo, en mi corazón y eso. Alhamdulillah. So, ahora sí, me voy. Hasta la próxima. Bye.